Oye, hay alguien en el... Sagan parece que se dio cuenta que hay alguien en el baño. A ver. ¿Hay alguien en el baño? Hey, ¿hay alguien en el baño? ¿Aló? Debe ser la mina. Quisimos hacerle este pequeño homenaje a la Nina. ¿Y con Sagan al lado? Con Sagan, sí, a la Nina Parra, para que los que no sepan, que también es podcaster, es profesora de tejido. Sí. Y que tenemos, bueno, con ella fuimos parte también de la organización de Cachai el Cal, ¿cierto, Sagan? y claro, y ella en uno de los en vivo, que en contexto de esta organización, dijo que nos escuchaba en la ducha, claro. Y luego como lo volvió a repetir y lo repetía, decía que se duchaba con nosotros. Se viralizó después. Y luego ya se tomó eso como broma, así que cariños, Nina, no tenemos ningún problema con que te duches con nosotros. Exacto, no hay ningún problema. Bueno, pues partimos este programa especial porque estuvimos todo este mes con programación dedicada a las diseñadoras chilenas, a Cachai el Cal y a diseñadoras chilenas, ¿cierto? Sí, pues por lo mismo no pudimos hacer el programa pasado, porque la semana pasada terminó el Cachai el Cal, que es este cal organizado por las y los podcasters de Chile, y la idea era potenciar el diseño chileno en cualquiera de sus técnicas, digamos, de ¿cierto? Sus técnicas, eso. Debo decir que son las 12 de la noche. Bueno, después de... Entonces la neurona está un poco más lenta, sí. Así que nada, la idea era potenciar el diseño chileno, como decía Pablo, en cualquiera de las técnicas, incluimos frebolite, macrame, crochet, por supuesto, palillos o dos agujas. Exacto. Claro. Así que la idea era potenciar los diseños de acá. Y este programa lo pensamos un poco también haciendo como el balance de, con los autos que nos están acompañando. Exacto. El balance de todo lo que significó el Cachai el Cal, que me imagino que hay personas que no están al tanto, pocas quizás, pero puede que no estén al tanto. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de cómo lo vivimos nosotros desde nuestro lado. Creo que no hemos hablado de este tema en los podcasts pasados, solamente mencionamos el Cachai el Cal, pero no la dinámica que se dio y toda la experiencia que tuvimos estando dentro de esta organización casi, ¿cierto? De este cal. Eso, sí. Creo que nunca lo hemos conversado, o sea, se ha hablado por parte de otros diseñadores, pero claro, no lo habíamos conversado nosotros. Quizás, bueno, partir diciendo que esto haya surgido, y a lo mejor en algún momento sí se ha dicho, de la junta de podcaster que organizamos con la Paulana. El inicio. Y el inicio fue como la semillita, y en una de esas juntas se surgió esta idea, y fue muy rápida y explosiva, demasiado. Como en tres porque días. Sí, fue como en tres días, y como nos decidimos, no sé, un sábado, y el lunes ya tenía que partir, empezar como la organización y empezar a convocar a las personas a unirse, a inscribirse. Claro. Y fue una sorpresa porque la verdad que nosotros pensábamos que si bien éramos hartas podcasters, como 30 de Chile, no pensábamos que iba a ser tanto, así como, o sea, tantas personas que se iban a inscribir. Realmente íbamos viendo el número de inscripciones de proyectos, porque se inscribían por proyecto. Se multiplicó muchísimo. Y era como 1.200, o sea, 2.340 y algo, 46 si no me equivoco, proyectos que se inscribieron. Y luego después muchas personas de las que inscribieron... tenían que meterse, o sea, para poder comunicarnos, nos comunicamos en Discord, y en Discord eran como 1.000 personas, más de 1.000 personas. Eso, más de 1.000 personas. Ahí, de hecho, ¿te acuerdas, o sea, que hicimos una pseudo apuesta ahí, como parecíamos como porque, el teletrack? Claro, sí, eso. Hacen apuestas de teletrack, son acá en Chile, me imagino que en otras partes también. Carreras de caballo. Carreras de caballo. Entonces estábamos nosotros haciendo las apuestas por número, ya vamos a cuántos se inscribirán. Y bueno, nadie tenía mucha fe en todo. No. Yo creo que superó toda la expectativa, y gratamente, se superó toda la expectativa de inscritos, de proyectos inscritos, de personas inscritas, de participación, y fue súper divertido porque estábamos ahí, yo creo que son 500 ya, son 500 personas van a entrar, y era como mucho, algunas decían, 500 es mucho, ¿cierto? Y luego subió ese número hasta 1.000. Y la que dijo eso fue la Nela, la Nela fue la
única que tuvo, la Nela, la Nela Pop, que también tiene podcast, sí. ¿Cierto? Que un acertó. Besito a Nela. Sí, un cariño a la Nela, que acertó y nosotros dijimos, mil, Nela, demasiado. Nadie creyó que era capaz. Sí, claro. Se organizó muy encima porque la idea era hacerlo durante el mes de septiembre, que son nuestras fiestas patrias en Chile. Y teníamos pocos días. Entonces era como imposible cumplir ese número. Claro, era imposible. Sí, era imposible que se lograra ese... O sea, en tan poco tiempo, tanta convocatoria. Claro, porque eran como en 3 días, como dices tú. O sea, en tres días alcanzamos a tener ese... Uh-huh. Hasta el 5 de septiembre, ¿cierto, Sagan? Sí. Hasta el 5 de septiembre, me confirma, sí. Sagan, que se inscribieron. Pero sí, fue maratónico, pero muy gratificante, creo yo. Sí, fue entretenido para nosotros también, porque pudimos compartir con distintas podcasters, sí. La organización, o sea, trabajando súper cerca, entre ellas, bueno, la Nina, ¿cierto? Que, claro. Que antes nosotros no la conocíamos tanto y hemos podido compartir más con ella. Habíamos conversado alguna vez por audio, me acuerdo, en alguna ocasión. Sí. Pero es distinto estar como a la par, trabajando, haciendo cosas. La Liz, por ejemplo, claro. No sé, habían varias, la Cindy en la Neolokis, bueno, sí, la Liz de mi enredo, por si acaso. Sí. Que, claro, nosotros ya nos sentimos súper cercanas, entonces ya no la arrobamos. Pero creo que es bueno decirlo, sí. Sí, pero así mucha gente. Y así, eso, mucha gente. Que participaron activamente en las distintas comisiones, desde incluso el tema del Discord, que es lo mínimo, digamos, hasta ahora las premiaciones, que exacto. Hay comisión de premios, etcétera. O sea, sí. Todo ha sido muy, el proceso muy orgánico y muy colaborativo de ese punto de vista. Exacto, todo ha sido por a través de comisiones y sí. Para poder ir organizando todo. Y por lo mismo, como fue tan así, aunque no, a lo mejor no lo pareció, pero fue súper improvisado dentro de todo, porque la organización, claro. Se hizo en muy pocos días. Por lo mismo tuvimos que solucionar muchas cosas en el camino que se nos iban ocurriendo, o ideas que iban surgiendo, que era como rápido. Por ejemplo, la idea del tirar la madeja. Claro, pasó en... Claro, fue como rápido. Ya alguien dio la idea, la Billy, me acuerdo que empezó a recopilar los videos, ya todo, ya en 2 días teníamos que tener todo. Todo era así como rápido. Sí, todo era no era rápido. Así, ya tienen la semana para... No, todo claro. Era ya, para ayer. Todo era en el momento. Eso, casi. Claro. Sí. Y después era como ya tenemos que organizar en vivos para que mantener también activo y compartir con la comunidad que está participando. Eso, sí. Y era como ya tenemos que promocionar el en vivo, entonces hay que una ficha. La comisión de redes sociales que haga la ficha y tenemos que promocionar y las personas tienen que estar al tanto o las mismas podcasters tienen que inscribirse para un tema y qué tema para que las personas puedan compartir en el contexto de algún tema interesante del tejido que las pueda motivar para participar. Entonces todo fue así como todo para ayer o para mañana, claro. y además enfrentándose a obstáculos técnicos de todo tipo, entonces y siempre con la voluntad de que las cosas funcionaran. Entonces, eso. Para mí fue súper gratificante darme cuenta que el grupo, pese a ser un grupo, si tú piensas bien, es un grupo reciente. El grupo de podcaster que se está juntando, sí. Mensualmente es un grupo que lleva poco tiempo, digamos, ¿no? Lleva muchísimo tiempo juntándose. Entonces, exacto. Es un grupo que todavía está afiatándose y esta instancia creo yo que le otorgó la posibilidad de generar vínculos mayores entre las distintas personas. Sí. Quizás mayores entre varias personas y no todo el grupo, más que otras, digamos, sí. Pero como grupo se afiató mucho, o sea, se nota que cambió toda la dinámica y hay confianza para decirse cosas, digamos, que todos remen en el mismo lado. Para mí es súper bueno, sí. La experiencia, desde ese punto de vista. Sí, fue súper bueno. Yo en general no comparto tanto a lo mejor con grupos grandes y para mí igual fue súper bueno como poder como tener esa experiencia. Sí, Sagan, quiere subir también. Vamos a tomarlo en brazos. Porque ahí se calma. Es que esta es la hora donde... Ah, como la guagua. Esta es la hora donde él duerme. Entonces, como estamos interrumpiendo un poco sus minutos de sueño y nos está reclamando. ¿Qué estaba? Ah, ya, que tenemos que... O sea, que para mí igual fue esa experiencia de poder como coordinar y poder estar como en un grupo grande conciliando, claro. Ideas, porque no es menor. O sea, suena como que todo fuese súper acordado, pero obviamente que habían diferencias y había que coordinarse. Y para mí fue súper enriquecedor eso, fue como un aprendizaje de poder como comunicar, cómo comunicar las ideas, sí. Cómo, ¿cierto? Pensándolo desde el punto
de vista de la diversidad de personas que existen. Eso, claro. Cada cual con su punto de vista distinto. Por supuesto, coordinar claro. todas esas opiniones y que llevar claro. a cabo algo que se vea muy homogéneo, digamos. Como claro. que todo el mundo, todos los grupos llevan a cabo, digamos. Es súper complicado. Y a la vez es un gran desafío que se cumplió. Entonces eso es súper sí, bueno. Sí, eso. Claro, y eso fue se fue aprendiendo en la marcha. Porque decíamos, sí. por ejemplo, y habían muchas veces opiniones distintas, ¿cierto? Para hacer algo. Y era como, no, mira, hagamos... Y ahí empezaron a armarse las comisiones. La claro. que una comisión decida. O que las cosas que son mucho más relevantes se tomen por votación. Exacto. Y cosas así se fueron arreglando igual en el camino. Entonces, y en tiempos récord. O sea, eran sí. solucionar temas de un día para otro casi. Exactamente. O sea, era máximo sí. de un día para otro. Entonces, claro. Para mí fue súper bueno darme cuenta de eso. Que el grupo funcionó. No solo como gente del tejido, digamos. Sino que eso. Además como grupo. Sí. Para efectuar una labor o proponerse una misión, que en este caso era sacar adelante un CAL, con lo ambicioso que pretendía, o sea, que no pretendía ser, sí. pero que se pero resultó que se transformó, siendo, claro, sí. que resultó siendo. Sí, claro. sí, terminamos al final ocupando mucho tiempo también del tiempo sí, libre que teníamos muchísimo. En poder coordinar todas estas cosas y por lo mismo, por ejemplo, bueno, mi capacidad de tejer se minimizó muchísimo porque sí, tenía que... tus proyectos para claro, este CAL, al era final, como no. estar todo el rato en el WhatsApp básicamente, coordinando todo, o sea, no yo, digamos, o sea, todos. Claro, todas. Sí, sí, todas. Pero igual, pues todos estamos teniendo que estar comunicados. Entonces, el ratito que tenía libre era para eso. Y luego, obviamente, que para mi trabajo. Entonces, era realmente no pude tejer súper poco. Y bueno, también quisimos además entregar también el espacio a los diseñadores que ya lo habíamos cierto comunicado, que ese mes nos sí. conversamos con distintos diseñadores de distintos tipos, áreas técnicas. Claro, paralelamente estábamos nosotros conversando con distintos diseñadores. Sí. Claro, para poder hacer esto también, como estar en la línea, ¿cierto?, de lo que estaba sucediendo este mes en nuestro país. Entonces, eso fue. Y fue bonito también que se incluyeron muchas personas de afuera, no solo que era como solo del país, ¿no? Claro. Que claro. hay personas extranjeras, de hecho, hay una premiada de España. De hecho, sí. que se ganó uno de los premios, porque también esto fue posible gracias a la difusión también que hicieron distintas partes, tanto nosotros como podcaster, como también los diseñadores y también las tiendas relacionadas con claro, el tejido. Creo que hay un agradecimiento y tejedoras. Especial a todas las personas que compartieron las historias. Muchas exacto. tejedoras que participaban también hicieron promociones del CAL, digamos. Sí. Y además, toda la gente que hizo premios, o sea, todos los premios que hubo, digamos, fueron donados. Hubo bastantes premios, o sea, sí, pues. De muy buena calidad. Exacto. Todos. Entonces, sí, maravilloso. El de Viña, por ejemplo, la Marianela de Teje Maneje. Vino las personas que hacían perfumes, bolsos de proyecto, eso, bolsos. Por ejemplo, marcadores de punto, lanas. O sea, tenemos eso. Para enunciar, digamos, muchísimos. De hecho, hubo sí. 61 premios. 61 premios. Imagínate. Muchísimos premios. Entre patrones sorteado, también, claro. Suscripción a academia, bueno, academia, de todo. Claro. Premios virtuales, físicos, de todo. Exacto. Entonces hubo muchísimos premios. De hecho, la transmisión de los premios duró como 2 horas porque exacto. teníamos que sortear 60 y eso, premios. Capítulo aparte es sí. el tema de los vivos, que te lo comentaba porque hay que decir que este capítulo lo estamos grabando por segunda vez. Sí. Eso sí. se enteraron de una primicia. Sí. Y de hecho, creo ya que, lo habíamos grabado, creo que pero... estamos hablando de cosas distintas sí, de las que estamos hablando la vez. Y ahora ya quiero seguro. Retomar una eso. Cosa que te dije yo, que el tema de los vivos me pareció súper bueno, además para generar estas instancias de uh-huh. que tienen las podcasters para sí. interactuar con opiniones y todo eso. También hay gente que le gustó mucho la idea de que ver a las podcasters, lo que te decía yo, claro. que pocas veces se ve, no sé, conversando podcast que uno podcaster que de tejido que uno no tendría otra forma de verlas juntas, sí. interactuando, sí. opinando sobre cosas distintas, cada quien con su punto de vista particular que tiene un poco su sello en su podcast. Entonces es súper atractivo, por lo menos para mí, desde espectador, digamos, eso. Del mundo del tejido. Me parece súper bueno, pero como consumidor también de podcast, ¿cierto? Me parece súper interesante y atractivo el hecho de ver a las podcasters que comentan, marcan su opinión,
se diferencian del resto también y también comparten ideas con sus colegas, podría decirse. Exacto. ¿Cierto? Sí, eso yo como lo perdí un poco con, desde el... Claro, tú estabas muy metida en, sí, por lo mismo, como, en los vivos y todo como eso. Se me olvidaba, porque yo creo que tú igual ya, pero fuiste capaz como de mirar como un espectador también, claro. Ponerte en ambas situaciones. Bueno, pero en mi caso, por ejemplo... Yo no participé, tú participaste más, entonces quizás claro, ahí te estabas más comprometida. Yo asumo que siempre tú participas conmigo, entonces, claro. Aunque sea como que esté al lado, igual sí, estás sí, siempre metido ahí, en todas las conversaciones. Sí. Y me pasaba que, claro, que ahora que lo dices, yo como espectadora, o sea, si me remonto como cuando yo consumía podcast y no conversaba con mucha gente más, es verdad que es súper bonito cuando uno ve personas que se juntan. Sí. Que uno ve, digamos, es como que se hacen amigos. Sí, porque como que genera, como no sé, a mí me gustaría verlo también. Exacto, todas las podcasters tienen personas que para ellas son su favorito. Eso, claro. O sea, da lo mismo en la podcaster, pero todas tienen público que es el favorito de esa persona. Exacto. Y eso es normal, y es súper bueno además. Entonces ver que justo se juntan personas que a ti te caen muy bien y además te da la oportunidad de conocer desde otra faceta a otras personas que quizás no son tus favoritos, pero ya las conoces mejor. Sí, es súper bueno, o sea, es súper bueno. En realidad me gustó mucho eso. Sí. Fuera que los vivos, todos fueron muy entretenidos, entonces... Sí. Claro. Todos eran para disfrutarlos, digamos, ¿cierto? Eso, sí, la idea era acompañarlos también a las personas, porque fue tan bonito haber recibido este nivel de convocatoria y el compromiso de las personas para haber inscrito incluso más de un proyecto para poder terminarlo, que sentíamos también decíamos, no podemos dejar esto así un mes y después decir así como ya terminó el 30 de septiembre y desaparecer, digamos, el mes completo. Yo creo que todo fue como algo implícito, como un sentimiento medio tácito dentro de todo, porque un mensaje así que todos sentíamos lo mismo, que teníamos que estar presentes también durante el mes, de alguna forma. Era importante estar presentes. Y comunicarnos. Así que funcionó pero perfecto, ahora estamos en la fase de premiaciones. Bueno, por lo mismo también, como les decíamos, terminó la semana pasada y esta semana ha sido full también con... Claro, aún no termina. A pesar de que está terminado, pero, acabó pero el CAL, nosotros pero sigue seguimos el porque, proceso final, claro, digamos. ¿Cierto? Tenemos que enviar los premios, gestionar todo eso, así que hemos seguido en marcha de eso. Otra cosa que me gustó también, que retomando algunas ideas que dijimos recién en la grabación anterior, que no sé, sí, que ya no se nos olvidó que era, claro, era que, bueno, lo sé porque es algo que yo lo dije también en su momento a las podcasters y también te lo dije antes. No grababa. Y ahora lo vuelvo a repetir. Que mucha gente es su primer CAL. Y eso me parece espectacular. O sea, cómo algo como esto, una situación puede ser buena o mala, los criterios ahí quedan libres a las personas, ¿cierto? Para mí es muy bueno, pero da lo mismo. Hace que mucha gente entre a la comunidad del tejido activo, digamos. No teje con sus amigas, con su amiga de toda la vida que teje en su casa, por ejemplo. Exacto. O no sé, por ahora con la pandemia por Zoom, no sé. Pero ahora que se incorpora un CAL para tejer juntas con alguien desconocida, digamos, o desconocido, me parece espectacular. O sea, se incrementa el número de gente activa en la comunidad del tejido chilena. Sí. Y no chilena también, internacional. Entonces me parece que fue un súper buen aporte de ese punto de vista. Sí, fue súper bueno poder incluir estas personas, como dices tú, que no tejen de la misma forma que a lo mejor nosotros, al menos, o yo, los podcasters, ¿cierto? Ya estamos como súper metidas en el mundo Ravelry. Exacto, diseño internacional y bueno, obviamente nacional, pero ya tenemos como otras formas ya de tejer, ¿cierto? Con patrones y todo. Hay mucha gente que teje de la forma antigua, entre comillas, y que a lo mejor no estaba tan esto como vinculada con estas plataformas de datos, ¿cierto? De bases de datos, de patrones y todo eso. Claro. Entonces es súper bonito un poco como democratizar todos estos conocimientos a todos los niveles y poder invitar a personas también a que se... Claro. A que se unan a esto, que a lo mejor no sabían que existía, como decías tú, era a lo mejor primer CAL, porque es bonito tejer acompañado y es bonito porque por eso, pero también porque aprendes distintas cosas, como lo que pasó con Discord, además. Claro, que fue un fenómeno bastante especial. Sí, porque tú estuviste súper ahí
casi administrando esa plataforma. Claro, en principio era, no era tan entendible que sea algo Discord desconocido, ¿cierto? Como si vamos al origen, claro, de cómo comenzó todo. No, que Discord era algo como un poco extraño, ¿cierto? Para todos, en realidad. Fue como, ¿cierto?, resistencia un poco, incluso. Sí, para todos puntos, un poco, sí, fue extraño, pero tenía una justificación que a la larga la historia de este Cal dio la razón, sí, que no podía ser de otra forma, que lo mencionábamos también antes. No podía haber sido de otra forma, digamos, un WhatsApp no hubiese soportado toda esta cantidad de gente, claro, hablando. Era más de 1000 personas. Exacto, y además no se hubiese aprovechado lo que funcionó en el Cal, que fue la interacción entre personas, ¿cierto? Eso. Porque no me cabe la menor duda, porque también lo pude ver. Se dio la instancia de que personas conversaran entre ellas, se dieran conversaciones personales entre tejedoras, se formaran grupos de tejedoras, exacto, pequeñas, digamos, 2-3, que hablan de temas de diseñadores, de tintoreros, eso, de lanas, etcétera. Situaciones que en un Telegram o en un WhatsApp no se hubiese podido dar. O sea, esos hubiesen quedado relegados a otro WhatsApp, probablemente. No al grupo, a otro grupo de WhatsApp, eso, ¿cierto? Por lo tanto, Discord cumplió perfectamente. En este caso, la Belli tuvo esa, sí, idea, no, y fue espectacular, creo yo. Sí, fue una muy buena idea. Genial, sí, fue genial. Incorporar a Discord, ¿cierto? Claro. Y la fuerza del grupo al final fue la que hizo también eso. Porque, sí, totalmente. ¿Cierto? Sí, sí. Porque además, tú me dices, claro, yo participé activamente en Discord. Sí, es cierto que participé, pero claro, participé. No, porque ahí hubo mucha gente que hizo que eso se moviera. Mucha, sí, gente. Pues la idea era que se comunicaran. Si no, si las, claro, personas no se comunicaban, no. Sí. Y ahí habían como, ¿te acuerdas que al comienzo era como entretenido? Porque de repente decían personas que no sabían. Claro, preguntaban cosas que, ¿cómo ocupar Discord? Pero ya estaban interactuando en Discord, entonces ya habían hecho, claro, su cuenta, que era la parte más difícil, ¿te acuerdas? Sí, comienzo, pues, sí. Crear una cuenta, no sé, confirmarla con el correo, etcétera. Meterse, ¿cierto?, al canal, por ejemplo, meterse y escribir un mensaje. Exacto, y era como casi todo lo que tenías que saber en el fondo. Claro. Entonces de repente llegaban y era como, oye, pero estoy acá, pero no sé usarlo. Y era como, amiga, ya sabes usarlo. Ya aprendiste. Sí, ya, sí, si ya puedes mandar mensaje y leer, claro, ya estás al otro lado. Claro, podías comentar y reaccionar a otro comentario. Sí, listo, claro, ya estás no, lista en Discord, no necesitas saber, sí, más. Ya después. Después habían otras cosas que ya eran accesorios casi, ¿cierto? El eso, tema de la música, de, no sé, de poder chatear por voz, videoconferencia. Por voz, claro, sí. Tú puedes meterte ahí una sala como para de videoconferencia. Especial, claro. Entonces si estás ahí como aburrido y de repente se me voy a meter y la gente te ve conectada y dice, ah, voy a ver quién, claro, como para conversar con esa persona que se ve conectada. Entonces entretenido porque se genera como, es como una fiesta virtual. Sí, pues, sí. Es como si ves a la persona ahí como, no sé, sola y con ganas de conversar. Tú vas y te acercas y conversas, una cosa así. Claro. Así que sí, eso fue súper entretenido esa plataforma. Yo no la ubicaba tanto como hasta ahora, que yo creo que a todos nos tocó como sumergirnos ahí. Sumergirnos, claro. Y sí, nadie estuvo bueno. Conocía un poco la plataforma, sí, pero cumplió 100% el propósito. Exacto. Sí. Sí. Así que bueno, ahora que ya se está culminando y se culminó todo esto, bueno, queremos volver ahora a nuestra vida. Ah, claro, sí. Mi vida tejedora, que me la verdad que he podido como tomar súper poco el tejido y lo extraño muchísimo. Tengo muchos planes, muchas ideas, muchos todos, y ahí estoy, ahí que no he podido tejer. Muchas en pausa, nada, que venían desde muchísimas, antes. Muchísimas, sí. Varias cosas que venían desde... Quizás lo que me dediqué ahora el resto del año es como a terminar todo lo que tengo, cierto, pendiente, sí, en vez de, sí, montar cosas nuevas. Creo, bueno, que es igual, buena idea. Igual voy a montar algo nuevo. Se me olvidó mencionar eso. Que con las chicas que hicimos el Nightbook. Sí, ah, cierto. ¿Te acuerdas? Sí, eso es una buena idea, sí, una buena información. Sí. Claro, hicimos, bueno, que es Rachel, que es Unwind en Instagram. Sí. Knitwear, parece. Ay, no me acuerdo bien su Instagram, pero creo que es Unwind-Knitwear. Ella. Lo vamos a dejar en comentarios, o sea, en la descripción. Sí, en la descripción, sí, del podcast. Ella hace patrones hermosos, bueno, entre esos el Nightbook, y tiene muchos patrones más hermosos. Entonces, sí, pasó que haciendo el Nightbook, muchas queríamos como tejer algo más de ella. Claro. Porque sentíamos que meritaba que meritaba su diseño, su diseño, eso, sí, y que poca gente y tenía súper pocos proyectos en su, sí, diseño. Entonces dijimos, no, está, sigamos haciendo un cal, pero ahora de ella, sí, de la Rachel, le decíamos nosotros, porque como si fuera amiga nosotros de la Rachel, y ya pues dijimos eso, y algunas chicas abrieron esto para más personas que se quisieran sumar, claro,
Pero ahora a tejer cualquier cosa, hicimos un cal de Anwin's Knitwear. Claro, cualquier cosa de los diseños de ella. Esa cualquier la idea. Diseño claro. de ella, un cal general. ¿No? Claro, el cal general que reúne solo a la diseñadora en este caso. Exactamente. Solo ella... Sí. Y yo la verdad que no tenía tan claro qué diseño quería hacer. Y justo en eso que estaba así, porque además cuando súper amorosa la diseñadora, cuando terminamos el Nightbook, nos dio un código de descuento del 50% en sus patrones. Ah, mira. Por haber participado por haber en un cal como claro. su... En, con su diseño. Claro. Y ya entonces dije, pucha, además, claro, está esto, dijimos, como este regalo, básicamente. Claro. Y decía, no, pero quería algo que como que también tuviera las lanas, entonces estaba ahí en el dilema. Y de repente aparece un diseño tan hermoso que se llama Waterfall. Y claro, es precioso. Y quedé enamorada. Es como un nightbook, claro. porque parece, no es un nightbook, pero es color work, así como trabajo de color o ya quart o lo que como quieran llamarlo, en todo el cuerpo. Claro. También como similar al Nightbook, pero tiene como una construcción distinta de manga, que pareciera que es como una manga, bueno, o se ve como una manga encajada o manga, sí. no sé si será ladrillo esa porque no se ve como, bueno, ahí, claro. ahí no estoy segura de la construcción, pero lo pueden ver también ahí, sí, sí. porque se van haciendo como aumentos, se teje el cuello y se van haciendo como aumentos en el hombro. Y eso hace el aspecto de ser como una manga encajada. Claro, sí. Entonces, así que ese es el queda, proyecto... ese es muy bonito. Yo te lo mostré, ¿te acuerdas? Sí, y dijimos, sí, ya, hermoso. Vamos a teñirlo, sí. porque ella juega mucho con los colores, además. Eso. Jugar con los colores como... El color work que diseña da juego para hacer combinaciones de colores que pueden ser muy bonitas. Claro, sí. pero en este caso, normalmente a veces lo que hacen es que ponen el color de fondo como un color sólido. Eso, y el color claro. de contraste con un color como con specs o... matizado, a veces hacen eso los diseñadores, sí, sí, sí. pero en este caso el de fondo es el que es como un poco más matizado con speckles o como tú o puedes jugar un poco más con claro. la variación, y el que es de contraste es liso, es como sólido. Eso, claro. Entonces nos empezamos a plantear y estamos en ese proyecto ahí con el Pablo quedó también. Quedó ahí en pausa. Quedó en pausa esto, por todo pausa, esto del claro. cachay del cal, pero está ahí queremos, en la agenda. Exacto, queremos teñir ahí unas lanitas para ese proyecto, eso. que creo que es el único que voy a montar nuevo. Sí, porque no, además hay que decir que tú también estás en el proyecto inconcluso que tomaste en el caché el cal también, ¿cierto? Sí, que es el de la queso. Exacto, el Deep Ocean, que Deep lo Ocean encuentro precioso, está, claro. que también teñimos nosotros que la también lana. Teñimos tú, la lanita, bueno, entonces, tú. Claro, pero tenemos sí. que seguir. Tenemos que seguir tejiendo. Ah, sí, claro. Teñimos juntos y tejemos juntos. Sí, sí, tú, yo me subo a tu carro, tú te subes claro, al mío y está bien. Claro, te lo, o sea, te lo concedo. ¿Por qué tengo que ser lo menos de...? Obvio, no, sí, sí. Ya, ahí. Soy el único tejedor que no win, teje, win, imagínate. Win. Claro. Como la mar, ¿te acuerdas de Mar? Ay, se una... reía por eso. Sí. A propósito que le comentamos... Le mandamos un saludo. Un saludo, sí. Que una... Se reía de eso. Sí, auditora que sí. nos manda... No has escrito, súper amorosa. Sí. Y se reía de eso, que era sí. el tejedor que no teje. Sí, es el único tejedor que no teje. Sí. sí. Bueno, a propósito de ella, hacer otro nexo, digamos, con el caché y el cal, que tiene que ver con la motivación que plantea a generar nuevos podcasts o nuevas podcasters, digamos. Sí, que eso sí. me parece también súper importante. Sí. Que mientras más experiencias haya en el tejido, creo que es mejor. Sí, no porque sé. A veces se piensa que para hacer podcast tienes que tener una experiencia, sí. y no tiene que ver con eso. Exacto. Ay, y pregúntamelo creo que sí. a mí. Y claro, y pregúntalo a nosotros. Claro. Y yo también o sea, soy súper nueva. Tú tejes, entonces, claro, por lo menos yo empecé. O sea, claro, tú tejes, entonces yo ya es como. ¿Qué es lo que yo te decía? Que por eso no me da un poco de pudor aparecer claro. en estos vivos y todo eso. Porque claro, es como alguien que no está, no es, no cumple, digamos. Que tu audacia no fue más exacto, lejos que sí. la mía. Sí, sí, sí. Fue no, para tu vez, derechamente. Claro, no, pero está bien. Y lo que queremos decir en realidad es que no necesitas ningún tipo de experiencia. Eso, sí. Porque todos los procesos son personales y son interesantes de conocer. Y yo creo que los podcasts tienen que ver con eso. Sí. Uno no siempre busca... sobre todo cuando uno comienza a tejer, no siempre buscas a veces la más experta, sino que también es súper interesante conocer como los errores y las visiones y los cuestionamientos que tienen personas que estamos comenzando. Sí. Porque... Y la forma de ver también la tejido. La forma de ver, claro. Porque todos porque tenemos todos además... claro el tejido distinto, digamos. Exacto. Todas esas experiencias, Enrique, son únicas en un podcast. Entonces exacto, nunca sí. va a sobrar un podcast, cualquiera que sea tu experiencia. Muy básica, muy avanzada, lo mismo. Eso. Además que pasa algo que por
por mucho que te guste un tipo de podcast, las que tejen, eso, creo yo, terminan viendo todos los podcasts finalmente. Les gustarán, exacto, uno más que otro, pero eso, porque creo que se intuye la idea de que hay un conocimiento, una experiencia, algo, claro, que aporta a ese podcast, ¿cierto? Exactamente, sí. Distinto al resto. Eso. Entonces eso se valora y es súper bueno que gente, que más gente se motive a participar, a grabar, sí, ya sea en formato de video, de audio, da igual, digamos, porque eso, el contenido, sí, es el mismo de alguna forma. Sí, así que ahí el mensajito, porque sabemos que la Mar está ahí como, sí, pensando a lo mejor, así vamos que ojalá, a estar que, ahí a... ojalá que te, sí, te convenzamos y que, sí, empieces tu, eso, el camino, pero bueno, si no, también obviamente que nadie, no es que todas las tejeras tengan que tener un podcast tampoco, no, no se trata de obligarlos a todos, no se trata, pero eso, me refiero, pero, que si hay, sí, un interés como interno, sí, sí, creo, sí, que es, existe, bueno, la motivación, si existe, es bueno atreverse. Sí, sí, eso. Es bueno atreverse. Sí. Que, o sea, que en el fondo, si ya querías, que no te cierres porque, claro, por estos prejuicios que uno, o fantasmas que uno mismo, exacto, se, sí, sí, se pone. Que piensan que no va a aportar algo distinto cuando eso es imposible. O sea, va a ser distinto. Exactamente. ¿Cierto? Así que, bueno, con eso yo creo que... Eso, cerrar, bueno, agradeciendo, creo yo. Agradeciendo, ¿sabes a quién? A, bueno, a todas las podcasters que, sí, trabajaron a la par, digamos, exacto, todas muy unidas. Y yo quiero agradecer particularmente porque fue muy importante para, sí, mí también en este mes, justamente en esto, este de proceso, en este proceso, claro, de aprendizaje, la Paulita de paulana.net. Sí, un abrazo por la Paula. Sí, que es súper amiga ella y, sí, y que nada, pues agradecerle porque estuvimos también súper juntas. Sí, pues, sí, desde el inicio, desde el inicio y continúan. Y por supuesto, digamos, todas también, sí, las demás, sí, obviamente, sí, sino es de, sí, todos, pero sí, sí. Sí, pues siempre hay, como les decía, que yo aprendí muchas cosas. Claro. en muchos eso, aspectos, y siento que siempre una hay como una partner ahí que... Uy, si te pudiéramos nombrar, o sea, estaríamos... Y la Rocío como... también, por ejemplo, me estaríamos fue media también hora en más. Mi, sí, sí. La Glorita, la Amando Tejerme, sí, la Cindy también, la Jo, la Liz de Mi Enredo, la Nina Parra. O sea, la Belly, tienes toda, sí, la gente ahí. No, se pasaron. Sí, la Marina fue súper... Tienes a todos. Sí, si nos fuéramos acordando, es que quedamos como los ingratos. Sí, porque eso, en el fondo, eso. Sí. Como que al final si estamos acordando de todos, todas, si se te olvida de uno, ya es terrible. Exacto, por eso dije gracias a todas, porque en el fondo yo sé que es para largo. Exacto. Si tuviéramos que destacar todas, digamos, para todo lo que aportaron, sería eso, difícil, digamos. Exactamente. En un podcast, sí, ¿cierto? Así que le mandamos un abracito a todas nomás, las podcasters, y bueno, a todas las que nos escuchan. Eso, porque que también, que... eso, otro agradecimiento que es el último que voy a hacer, que es a la gente que se ha suscrito al canal de YouTube, que son la gente, sí, que nos escucha habitualmente, sí, y que a raíz quizás del Carlos descubrieron, eso, muchos de ellos y de ellas. Bienvenidos y muchas gracias por estar, sí, allí, digamos, ¿cierto? Sí, tanto al canal de YouTube como a Instagram. Como a Instagram, sí. Mucho, sentimos que cada vez estamos más cerca de nuestra familia. Eso es un peligro, eso es un peligro, te lo digo el tiro. No, sí, pero no, gracias, muchas por, gracias, sí, por el cariño, por los mensajes que nos han mandado. La verdad que no hemos tenido, como hemos estado con muchas conversaciones eso, este último mes, sí, no hemos tenido tiempo de hablar de eso, pero... Pero ahora que todo esto se calmó, cariño, todo esto se calmó, ahora vamos a empezar a tener a más interacción. Ojalá eso, interacción con ellos, vamos a... Acuérdate también, que es algo que no hemos hecho, que los fines de semana nosotros hacemos eso, vivo. Acuérdate, sí, no lo hemos podido hacer. Imagínense, todo el mes sin hacer vivo. Entonces, vamos a hacer vivo, conversar un poco con el grupito, que es un grupito muy pequeño, selectivo, pero unido. No, es pequeño, pero súper unido. O sea, sí, yo lo siento muy cercano. Sí. Para poder conversar con ellos y todo eso, ¿cierto? Sí. Recorrer semana a semana todas las cosas que van apareciendo y de las cosas que vamos comentando. Exacto, a veces. Eso, retomar como nuestra vida del anterior. Eso, podcasteril. Sí. Así que despedirnos ahora. Despedirnos, recordarles que ustedes están en el patrón de Turing, porque esa cosa se dice al final. Siempre. Así que chao. Nos vemos la otra semana. Chao. Chao. We couldn't turn around till we were upside